Muy buenas a todos, estamos con un poquito de Dawless. Dawless ha cogido y ha dicho: gente, os vamos a poner una nueva función. Y una función que nos va a encantar a todos, va a ser espectacular porque todos lo vamos a coger de una buena forma. Así que dirás tú, ¿cuál es esta? ¿Cuál es esta? Pues ahora te lo digo. Pero te lo voy a decir después de comentarte que hoy he intentado hacer directo, ¿vale? He hecho una pequeña encuesta por la comunidad, la pestaña de la comunidad, en el cual, pues bueno, me he dicho, jugamos unos vikinguillos esta tarde y tal, ahí de risas. Y la gente me ha dicho, sí, venga, va. Pues me he puesto a hacer directo después de hace ni sé cuánto tiempo, pero no se me escuchaba el audio. Ha sido un pequeño fake y bueno, creo que ya por fin he podido corregirlo después de una hora y pico. Pero bueno. Anécdotas aparte, ¿qué es esta función? ¿Qué es esto, no? Porque ya sabéis que Dawless, pues bueno, nos trajo aquí el estado de los nuevos Behemoth, nos trajo la escalada nueva, ¿no? Ya tenemos con la escalada Terra, ya la hemos jugado, lo estamos ahí, ¿no? Tenemos aquí el nuevo Drax, ¿no? Con su nueva armadura, las armas, que son un poco meme, pero bueno, ahí están, ¿no? Y dices tú, vale, bien, de hecho, nos vamos a ir a dos sitios, ¿vale? Nos vamos a ir al Twitter, nos vamos a ir al estado donde ponen más o menos cómo va su desarrollo y nos vamos a ir a Reddit porque han tenido una conversación un par de personas con uno de los desarrolladores de Phoenix Labs y le preguntaban cosas concretas sobre este nuevo cosa que va a venir, que ahora os voy a explicar y bueno, está interesante, ¿no? Porque podemos aprender bastante más cosillas, ¿no? Así que vamos con... Bueno, pues en primer lugar estamos aquí exactamente donde el laboratorio, ¿no? De Phoenix Labs, donde va cogiendo y pues esto sí, esto no, esto lo probamos, esto lo testeamos, esto lo probáis allí, esto no, esto tal. Bueno, hay un pequeño cambio, ¿vale? Ya recordamos que está el Pylanx este, están desarrollándolo ahí tranquilamente. Están con mejoras de impacto de algunos Behemoth, como pueden ser el Drax, el Izaga, el Stormcloud, ¿vale? Con los rollos eléctricos, están ahí mejorando cosillas. Pero lo que realmente nos interesa es esto de aquí, la banca XP. ¿Qué es esto de la banca XP? Bueno, pues es un banco de experiencia, ¿no? Una banca, aquí en cada país lo llamaréis de alguna forma, ¿vale? Ya sabéis ese sitio donde vais y os guardan el dinero y sacáis el dinero, pues lo mismo con experiencia, ¿vale? Aquí en España se dice banco, me imagino que en Latinoamérica y demás a lo mejor lo comentáis más como banca, pero bueno, el caso es que tenemos un banco de experiencia, una banca, llamarlo como verdad, yo decir banco porque es lo que tengo acostumbrado, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué hace este banco? Sino que cuando tú llegas con tu arma reforjada a nivel 20, ya sabéis que tenéis que reforjarla, se pierde toda la experiencia, volvéis al nivel 0 y tenéis que empezar otra vez a subir niveles de experiencia y demás. Bueno, pues a partir de ahora lo que van a hacer es que una vez que llegues a ese nivel 20, puedas seguir acumulando experiencia, ¿vale? Tú puedes seguir, tú llegas a tu nivel 20, sigues completando misiones, sigues matando Behemoth y vas a ir acumulando experiencia, vas a seguir acumulando experiencia como si tuvieses nivel 21, 22, pero en vez de salirte por números, se va a ir coacumulando. Bueno, a ver, aún no se sabe exactamente cómo te lo pondrán, pero vas a seguir acumulando esa experiencia que antiguamente si llegas a nivel 20 y utilizabas ese arma, pues se perdía, ¿no? Y así que de esta manera dices tú, oye, esto está bastante bien, puedes acumular experiencia, pero... Y ahora vienen las preguntas, ¿no? Porque tú dices, oye, está bastante guay, tú llegas a tu nivel 20... No reforjas el arma y sigues con tu nivel 20 acumulando experiencia. Dices, bien, hasta ahí, perfecto. Una cosilla que nos dicen es que, dice, bueno, este sistema permitirá ahorrar experiencia de armas para usar en un reforjado futuro. Es decir, que luego cuando tú reforjes tu arma, podrás usar esa experiencia para volver a subir tu nivel de arma. Dice, cada arma almacenará su experiencia por separado. Las armas de nivel 20 almacenarán experiencia después de desbloquear esta función en la senda del Slayer. Tú coges, subes tu arma a nivel 20, te haces, yo que sé, 5 escaladas más y recopilas pues 5 niveles de experiencia. Vamos a poner un suponer. Pues cuando tú reforjes tu arma y la vuelvas a nivel 0, vas a poder coger esa experiencia y se te pondrá a nivel 5 directamente, eligiendo la opción. Eso aún no se sabe, está por determinar. Pero nos viene muy bien, ¿vale? O sea, yo creo que esto es bueno para todo el mundo. Te coges tu nivel 20 de arma, sigues matando, farmeas. Cuestión, dices tú, ¿puedes llegar a farmear como para subir otra vez a nivel 20 una vez que reforjes y así continuamente? No. Tiene sus límites, no están estipulados exactamente, pero tiene sus límites. Vamos a irnos ahora a Reddit, donde han tenido una conversación con uno de los desarrolladores y nos explica varias cosillas. Vamos con él. Y aquí lo tenemos. Aquí nos pone Creature Tech de Phoenix Labs, ¿vale? Y nos dice así. Dice, ¿no estás listo para reforjar tu arma de nivel máximo? Bueno, tenemos buenas noticias. Estamos agregando la banca de experiencia Dawless. Este sistema te permitirá ahorrar experiencia de armas para usar en reforjas en el futuro. Cada arma almacenará su experiencia por separado. Las armas de nivel 20 almacenarán experiencia después de desbloquear esta función en la senda del Slayer.
Bien, entonces aquí venimos ya con las preguntas, ¿no? Esa es la introducción del tío y entonces vienen las preguntas. ¿Existe? Además es que la pregunta es buenísima, ¿vale? ¿Existe un límite de cantidad de experiencia que se puede depositar? Espero que sea una pequeña cantidad, no que, o sea, que no sea que el ímpetu de volver a forjar para volver a experimentar el contenido desaparezca. Es decir, lo que se refiere este compañero es básicamente que si tú coges, llegas a nivel 20, acumulas la experiencia suficiente como para volver a llegar a nivel 20, la esencia del juego de ir pasando por islas para reforjar desaparecería, ¿no? O sea, no tendría sentido. Y entonces lo que le contestan por aquí es así, dice, sí, todavía estamos resolviendo los detalles en interfaz de usuario, pero el plan actual es que los jugadores aumenten este límite desbloqueando más nodos en esa rama de Slayers, similar a la rama de experiencia adicional. En el desbloqueo completo deberías poder almacenar lo suficiente para llegar directamente al nivel 10 después de volver a forjar. Sin embargo, nuevamente, los valores no están bloqueados y aún son susceptibles de cambiar. ¿Qué a lo que se refiere? Lo que están planteando básicamente es lo siguiente. Igual que nos pusieron donde estamos haciendo la reforja de las armas, abajo del todo, una senda con XP, que está poniendo XP, 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 que conforme las vas desbloqueando, vas ganando mayor experiencia por cada behemoth que matas, ¿no? Según vas desbloqueando esa senda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que quieren, su idea, ¿no?, principal es añadir otra nueva senda en la cual esa acumulación que podemos ganar de experiencia a partir del nivel 20 pueda llegar a ser hasta un máximo de 10 niveles. Esto lo que quiere decir es que básicamente tú puedes farmear esa experiencia a 10 niveles, tú reforjas el arma y automáticamente puedes coger esos niveles para tener directamente con tu arma a nivel 10. Es un ahorro bastante amplio, pero que claro, lo que te dicen es que no está nada cerrado, es lo que están viendo, la banca ya está hecha, es decir, el banco de experiencia ya está hecho, se va a hacer, la cuestión es cómo lo hacen, ¿no? Exactamente cómo lo hacen, ¿no? Y siguen preguntando aquí, ¿la experiencia acumulada se utiliza justo después de reforjar o puede usarla, digamos, en el nivel 15? Esto es una muy buena pregunta porque dices, vale, yo deposito la experiencia y como la deposito tengo que retirarla, pero la retiro cuando yo quiera. Yo me cojo y me subo hasta el nivel 15, que ya sabéis que eso es bastante fácil, vas pim, pam, pim, pam, pim, pam, subes al nivel 15 y dices, ya no, me cojo mis 5 niveles. Me cojo 5 niveles y me subo al nivel 20 rápido y me quito ese último tramo un poco más largo y tedioso. Y dices que el plan actual es usarlo automáticamente al volver a forjar, ¿vale? Para evitar eso, que tú llegas a nivel 15 y los últimos 5 niveles haces así, ya está, nivel 20, que es un poquito lo que más cuesta, ¿no? Así que la idea es que en cuanto reforjes, esa experiencia acumulada automáticamente pasa al arma, sin opción de cogerla después. Dice, más por aquí, desafortunado, pero un paso en la dirección correcta, yo creo que también. Bueno, aquí dan una opinión y tal, y bueno, por aquí dice, suena razonable, en cierto modo esto ahora puede permitir cultivar cosas de alto nivel como Shrow, partes de cronoboro, sin dejar que una sólida oportunidad de experiencia se desperdicie. Es decir, tú ahora llegas al nivel 20, te permites jugar contra el cronoboro, hacer las escaladas heroicas, acumulando esa experiencia que de otra manera, pues con un arma de nivel 10, un arma de nivel 15, no podrías. Aunque nosotros hemos hecho alguna escalada heroica con nivel 18 o así, quiero recordar, pero bueno, el caso es que no podrías, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que tiene bastante significado y bastante, ¿no?, una cosa ecuánime eso, ¿no? El decir, llegas a nivel 20, puedes enfrentarte para farmear al Erroad, como bien dice, ¿no? Farmear al Erroad, el Rezakir y cualquier otro, y así a su vez ganar un poco de experiencia y no perderla toda, yo creo que está bastante bien. Dice por aquí, dice lo que significa que 8.850 de experiencia en total. Dice, eso no es mucho. Ir directamente al level 10 se siente un poco normalito. Es lo que yo comento, porque el ir al nivel 10 es fácil. Es fácil, ¿vale? Es dedicarle un pelín de tiempo, pero es fácil. Dice, con la ayuda del sistema de recompensas, 4 recompensas puede llevarte directamente de level 1 a level 3 al menos. Dice, las experiencias necesarias para los primeros 5 niveles son solo 5 minutos de terreno de caza. Si empiezo desde el nivel 6, la experiencia acumulada solo puede llevarme al nivel 11. Realmente no soy bueno en este juego, además de mi internet, bla, 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 bla. Vale, del level 1 al level 10,
lo que te dice básicamente es eso. Bueno, pues hasta aquí lo que es la información de lo nuevo, ¿no? De lo nuevo que va a venir con Dowless, de ese banco de experiencia, de esa acumulación de experiencia que vamos a tener. Pero igualmente nos han actualizado la hoja de ruta, que es la que vamos a pasar a ver ahora mismo. Y por último, como estamos ya aquí en el roadmap, como os estaba diciendo, básicamente tenemos lo siguiente, que el día 5 de agosto, es decir, para mañana tenemos la escalada gélida, ¿vale? De la Frost Escalation, que, ojito, cuidado con el tema del hielo, porque si los combates se alargan mucho, el tema del hielo va a ser bastante importante tenerlo en cuenta. Llevaros pilones, cuidadito con el tema de, ya os digo, de la congelación, porque si de la escalada normal y corriente al principio sufríamos mucho con el tema de la congelación, con la heroica puede ser de las más duras, como no tengamos un poco de cuidado con eso. Pero bueno, ya veremos a ver qué tal. Luego nos ponen que van a poner la random escalation, ¿no? Como la lista de esperas de las escaladas random, ¿no? Es decir, una lista de espera en la cual dices, me da igual qué escalada, ponme en una, pum, y te vas a la cola, ¿no? Así que, bueno, tiene buena pinta esto. Y luego por aquí dice el nuevo evento de pase, como de los desesperados. No lo sé, no sé qué evento será, así que bueno, veremos a ver qué evento nos viene y todo esto ya mañana, día 5. O sea que, escucha, mañana, día 5, como creo que ya he corregido el problema del audio, mañana vamos a hacer directo de Dowless, viendo todo lo nuevo, probando la nueva escalada y viendo a ver qué contenido nos trae nuevo y si conseguimos pasárnoslo, porque luego estos fines de semana de agosto no voy a poder grabar, así que me interesaría mucho hacer un directo mañana de 3-4 horas, lo que nos dé tiempo y poder gestionar esto, o sea que estaremos ahí. Y esto nos viene el 1.7.2 en agosto, el día 5, pero es que luego el 1.7, o sea, el 1.7.3, que es el día 26 de agosto, es decir, cuando estemos acabando el mes de agosto, nos va a venir una nueva Unicel, que me imagino que será la Unicel que estuvimos probando, que es la de esquivar. No me acuerdo del nombre ahora mismo, la verdad, con lo cual no lo aseguro 100%, pero había otra Unicel que nos dejaron probar, que era la de esquivar, ¿vale? Había una que te daba un buffo cada vez que esquivabas un ataque. Puede ser que sea esta, no lo confirmo, no lo desmiento. Le van a dar un retoque a los repites, ¿vale? Le van a dar ahí un toquecillo a las pistolillas, a ver cómo si le han hecho un pequeño reworking o qué hacen con ellas. Lo veremos a ver. Luego tenemos, van a retocar, bueno, dice, nueva zona de trabajo, ¿no? De fuego en las Haunting Grounds, como una nueva isla, puede ser. Bueno, veremos a ver si es una nueva isla o retocan alguna. Y luego tenemos el nuevo pase de cacería de justicia, ¿no? De la justicia de los bueno, aquí pone hostigar, será de los, no me acuerdo el nombre ahora. Mi problema de los nombres, os lo digo siempre. Bueno, de los que tenemos ahora, ¿vale? El problema de justicia. Tengo un problema de justicia, lo justiciaremos, ya lo veremos, no os preocupéis. Y luego esto sería a finales de agosto, recordemos, pero es que luego a principios de septiembre nos viene un nuevo Behemoth, que es el que hemos visto antes, el que están ahí tratando con él, nos viene un nuevo evento y nos viene un nuevo año, ¿vale? Cambiarán toda la temporada que estamos teniendo de los ostienses, que no me salía la palabra, justicia ostiense por aquí, y bueno, ya veremos a ver la traducción luego, y bueno, cambiamos de año, con lo cual veremos a ver la temática que nos ponen para el nuevo año. A su vez nos van a meter una nueva célula y nos meten la banca, ¿vale? La banca, el banco de experiencia, lo de meter, sacar, que eso siempre es importante. Todo eso viene a 1.7.4, es decir, que tenemos todavía un par de actualizaciones, la de mañana, la de finales de agosto, antes de que venga todo del nuevo año. Así que se vienen cosillas, esto está actualizado a día 3, es decir, desde ayer, con lo cual ni tan mal. Se vienen cosillas, nuevo roadmap, nuevos eventos, tenemos nueva escalada. Con esta escalada terminamos, no, creo que queda una escalada más para hacer las 5, no me acuerdo ahora mismo, sinceramente. Bueno, da igual, ¿la eléctrica queda? No sé, bueno, no, la eléctrica es la primera, Torga, a ver, Malkarion, Torgadoro, Agarus. Le metemos, no, porque, bueno, claro, sí, Agarus. Luego le metemos la Frost Escalation esta con el dientes de sable. Y ya no nos queda ninguna más, ¿no? Porque luego supuestamente la otra escalada no era escalada como tal, que es la de las islas, que es la del cronoboro. Con lo cual ahí no sé cómo lo van a hacer, si van a poner un cronoboro heroico o algo de eso. Eso la verdad es que es una buena pregunta. Con el cronoboro, ¿qué lo vais a hacer? ¿Un cronoboro super heroico? En plan de vete a esta isla que te sale el super cronoboro. Porque escaladas ya no tienen más. Así que bueno, eso es otra pregunta importante. ¿Cómo vais a hacer con el cronoboro? ¿No lo contáis o no lo vais a tocar?
porque las coronas son las que son. Están puestas ahí en la senda del Slayer. Bueno, preguntas que divago. En fin. Dejamos de divagar, nos centramos en lo nuestro y lo dicho, ¿vale? Tenemos este es el nuevo roadmap, mañana contenido, mañana voy a hacer directo, ¿vale? En el canal de YouTube, intentaré controlar el tiempo a ver de cuándo empieza la actualización y cuando lleve la mitad de actualización casi terminando, pues intentaré conectarme porque no creo que sea una actualización muy larga, porque realmente... Bueno, meten un par de cosillas, pero bueno, creo que sea muy larga tampoco. Así que bueno, andaré cerca de la hora, ¿vale? Cuando pongan esto, yo en directo. Así que todos aquí conmigo y lo vemos todos juntos. Así que espero que os haya gustado y nos vemos mañana. Adiós, chao, chao. Que al final me lío hablando.